Hola a todos, soy Dan Vive y hoy en Dan Vive estoy en la calle. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar mi nuevo coche que me he comprado con mi sudor de trabajo de todos los días, ¿eh? Y que bueno, que tengo que seguir pagando. Pero mira, es un Renault Megane y me lo he cogido en color rojo. Ya sabéis que me encanta el color azul, pero el color azul era exclusivo de una versión muy cara, así que no hemos conformado con el rojo, que también está guapísimo. Y ahora os voy a enseñar un poquito y después haremos un challenge que no os lo podéis perder porque está muy divertido. Y bueno, chicos, vamos ahora con el challenge y para eso me he traído a una persona. ¡Que entre, por favor! ¡Hombre! ¡Es mi hermano, Gaby! Bueno, Gaby, ¿por qué has traído el antifaz ese? Vale, vamos a ver. Porque en este challenge hay dos personas. Vale, y tú bueno, y yo. Bien. Hasta aquí todo claro. Es que es difícil explicar este challenge. Sí. Y bueno, la persona que va a estar fuera tiene que llevar este antifaz y lógicamente no ver nada. Y tiene que adivinar dónde la otra persona ha entrado dentro del coche o si está afuera, ¿vale? O sea, simplemente oyendo. Aunque la otra persona pueda abrir una puerta de un lado y en verdad entrar por la otra para despistar. O simplemente quedarse fuera. Lo vais a ver mejor en la práctica. Así que, ¿quién va a empezar? Bueno, pues me voy a meter yo dentro del coche. ¿O no? Ajá. ¿O no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tú vuelves ahora para entrar, ¿eh? ¿Yo quiero verlo? A ver, como me tengo para tanto. ¡Ah! ¡Tan lejos estaba! Y yo, que estoy en la parte de atrás, no joda. Vale, venga, va. ¿Qué? Sí, venga, esta es. De momento huele a nuevo. ¿Gaby? ¿Estás atrás? ¿Adelante? Está atrás. Y yo, que me he equivocado, me iba para atrás, vaya del coche. Sí, es súper sí, difícil. No me cuenta, digo, ¿dónde va? Que se vaya el coche de atrás. ¡Qué desastre! Bueno, oh. Un punto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hijo de puta, tío. Y ha echado a cerrar la puerta de los ojos. Yo al menos no me voy para allá. Hostia, yo me meto.
cantaré. Yo creo que no está, ¿eh? Y esto está complicado, oye. No, aquí no está. Aquí no está. Está afuera, seguro. Está afuera. ¡Ay, qué tío! ¡Qué cabrón! ¡Ni respiraba! ¡Y estaba! Es que yo creía que estaba afuera, ¿eh? ¡Qué buena táctica hago, venga, dame! ¡Joder! No te escuchaba. Oh, dos puntos. 16, 17, 18, 19 y 20. A ver si no me quito. Vale, así más cerquita. Ok. Dios mío. Qué complicado es subir, sí, a oscuro. ¿Gaby? Gaby. Y yo no. Tiene que estar fuera, si no que entonces se hubiese reído seguro, vaya. Yo digo que está fuera. ¡Ah! Y yo soy el máquina de esto, ¿eh? ¡Tres puntazos! ¿Ya? Sí, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19 y 20. Me echaron con él. Tienes más guay un Pokémon, ¿no? Es que yo, es que no sé si era tan fuera, güey, como antes, tío. Tengo un coche feo. No, digo de que estaba atrás, tío. Ah, ¿cómo? Y de que estaba matando. Entre las cosas que estaba diciendo. Y se me ha olvidado una puerta cerrada y todo. Ah, bueno, encima trampas. Bueno, pues quien llegue a 4 gana. Yo llevo 3, ¿eh? Lleva 3, o sea, si gana. Pero gana, está ya... claro. Pero bueno, está, mira, con Buflavia. Ya, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Allá que voy. Ya no me escapo. Es la primera vez que me maté. Nadie, que sepa que el mejor en Pokémon soy yo, ¿eh? Eso es lo primero. Y ahora voy a ganar. Gaby, escucha ruidos extraños en este habitáculo. No puedo, tío. Es malo, no puede. Y que no puedo aguantar la risa. Yo no, tío. ¿Pero qué? ¿Tiene una revanchilla? Ah, sí, una más. Bueno, vamos a darle una oportunidad para una más y si no, es ganado. A cinco. ¿Cómo se va escabullendo? Bueno, y aquí la definitiva. Voy a ganar yo, está claro, pero bueno, por darle una oportunidad, chiquillo. Cuando tú quieras empezar a contar. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. ¡Hostia, tío! Me da la espinilla, tío. A ver. Bueno, que sepas que yo soy más bueno que tú. Lo que pasa es que tú tienes los Pokémon chetados. Vale. Que yo, tío, aguanta el silencio. Y la respiración también, creo que estaba otra vez, ¿eh? Pero bueno, espérate. Sí, yo creo que está afuera, más que nada por lo que he escuchado afuera. O sea, que creo que no te has llegado a meter. ¡Ah! 17, 18, 19, 20. Uy. El peo este se que se reía a lo mejor. Y si gana un Pokémon es porque tiene un Pokémon más bueno que tú, ¿vale? No por otra cosa, no te da tú crees. Es que ni me contestaba que sabe que es verdad. No tiene palabra. ¿A qué no? Gaby. Respira. Estoy escuchando salivilla, es que lo escucho. Lo escucho, está aquí adentro. Lo que tengo que saber es si está a mi derecha o atrás. Tu fillo de Gaby. Que claro, como me ha robado la colonia. Está atrás y se le escucha la salivilla. Se le escucha. Es que tío, imposible. Que nada, chicos, que he ganado y está clarísimo que he ganado. Así que si os ha gustado este challenge, dadle a me gusta a este vídeo. No olvidéis comentar aquí abajo, que nos encanta leer vuestro comentario. Y que nada, que nos vemos en el siguiente Dan Vive. ¡Hasta luego! ¡Adiós!